La constitución d'un réseau national, de victimes environnementales. Donc elle va pouvoir nous expliquer comment ça s'est fait au Mexique et comment ça s'est développé. Buenas tardes, muchas gracias. Yo vengo de una región del occidente de México y la organización a la que yo pertenezco es una organización local muy sencilla. Nuestro pueblo es el ejemplo o el emblema, gracias, de lo que no debería de suceder en ningún lado, en ningún país. Hace 40 años aparecieron millones de peces sobre el río Santiago y al otro día estamos muriendo todos. Lo que quisiera yo mostrar en esta ocasión es, bueno, no solamente esta no es, es la otra, por favor, si pudiera. No voy a aburrirlos con tanta cosa, pero es importante que sepan que a raíz del grito que hemos tenido los pueblos por estar muriendo ahora, por ver todo lo que han mis compañeros en la palabra han antecedido respecto a la realidad, bueno, ahí se cumple al 100%. Los bienes vivos se han convertido en mercancías muertas y nosotros somos unos sobrevivientes de esa circunstancia. Adelante, por favor. Para ello, nosotros hemos unido nuestras fuerzas en todo México con 16 estados de la República, de 28 actualmente, y tenemos documentados alrededor de 200 casos específicos y ya muchos encaminados en un proceso jurídico real para poder darnos cuenta de todo esto que se está hablando. Virtualmente nosotros estamos comunicados todo el tiempo, pero tenemos asambleas que nos han permitido a la gente del campo, a la gente de la ciudad, a la gente periurbana, estar en la misma frecuencia, porque la única razón que nos mueve a todos es la conservación de la vida. Adelante, por favor. Cada año nos reunimos, compartimos, hacemos algo como esto para pensar y repensar, y nos damos cuenta que era necesario trabajar principalmente en tres ejes. Somos un grupo de organizaciones sociales de toda clase. ¿Quiénes son sociales? Todos. Aunque yo no voy a la iglesia, igual toco en la iglesia la palabra y digo y voy. Y entonces, todos estos grupos, sindicatos, campesinos, maestros, universidades, estamos en conjunto. Adelante. Este es nuestro emblema. Actualmente tiene 160 casos documentados con ya acciones jurídicas penales, muchas de ellas ganadas, muchas de ellas atoradas. Adelante. Y tenemos algunas cosas ya muy concretas elaboradas. Trabajamos en tres ejes. El primero de ellos es en el intercambio de experiencias, en el conocernos y reconocernos. El siguiente punto es hacer las denuncias, las demandas, los pronunciamientos de una manera más sistemática. Tenemos ya un grupo que se ha unido de alrededor de 30 abogados de diferentes ramas que estamos en lo concreto forjando cada uno de estos casos. Adelante. La Asamblea de Afectados ha tenido que tener mecanismos de respuesta a emergencia. Desafortunadamente, en México no hay tiempo para mucho pensar. Tenemos que trabajar más en el cotidiano, a darle, sin mucho tener que formular una situación ideológica. Ahora más,
estamos lamentando la muerte de nuestro compañero de nuestra organización que ha sido asesinado anoche. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando de manera frontal, aunque nos respaldamos también de manera jurídica. Adelante. Como decía aquí el compañero, en América Latina la base legal es contradictoria, difusa, dispersa y no nos protege. Estas son algunas de nuestras asambleas en donde estamos tratando de garantizar que sea un trabajo horizontal, de participación incluyente y de un compromiso que no conlleve a protagonismo. Somos totalmente apartidistas. El otro eje en el que se trabaja es en la capacitación. Nosotros tenemos talleres constantes y permanentes durante el año, durante toda una semana, para que podamos todos entender todo lo que acaban de decir. Las políticas públicas, por qué, quiénes, si la Unión Europea, si Estados Unidos, quiénes son. Adelante. Pues aquí está, trabajamos en difusión, en enlace con otras luchas, respuesta a emergencias, y ahora estamos ya logrando tener las asambleas regionales. Nosotros vamos a pie de cada pueblo, hablando. No le escribimos un correo, no le llamamos por teléfono. Vamos y hablamos con él y le decimos, ¿qué estás haciendo? Este río nos junta, entonces estamos obligados a trabajar en lo mismo. Adelante. Estas son algunas de las acciones que ha llevado adelante la Asamblea. La Asamblea de Efectos Ambientales trabaja en todos los ejes, presas, maíz, agua, basureros, inmobiliarias, tipo Auschwitz, que nos están matando y que seguramente aquí también. Trabajamos desde el ámbito cultural, desde el ámbito académico, desde el ámbito de la denuncia. Y es adelante. Este es uno de los lenguajes nuevos que aparecen en la Asamblea, porque la juventud está completamente desvinculada de la realidad a través del proceso de comunicación masiva, y entonces estamos buscando y está resultando que ellos vengan a través de la fiesta, a través de la pintura, del arte, y es la forma en cómo estamos logrando poder vincular a nuestros jóvenes. Estos son ejemplos de los lugares, de algunos de los lugares dañados. Este es el lugar de donde yo vengo, y entonces ahí hay, aquí sobre este río hay alrededor de 1500 empresas transnacionales, Honda, IBM, en fin, muchas empresas de corporativos internacionales. Adelante. Se puede regresar un poco. Una de las cosas, una de las cosas que nos ha hecho fuertes es poder en conjunto visualizar el problema transfronterizo, transnacional. Y una de las cosas muy importantes que hemos podido y que se está volviendo muy valioso es recuperarnos hacia adentro y dar un paso hacia atrás y dejar de lado la cuestión de los movimientos ambientalistas o ecologistas. Esto es un concepto un poco extraño, pero necesitamos replegarnos a la vida y dejar un poco el asunto del idealismo, ¿no? De la corriente política, porque nos hace mucho ruido, nos separa. Bien, adelante. Y decía que estamos teniendo la posibilidad de tener unidad con las universidades, y ellos nos están alimentando de información que luego trasladamos a documentos para todos. Y entonces cuando yo voy de pueblo en pueblo, llevo este mapa para que puedan ver cómo un basurero está trastocando directamente todo el territorio, y está, puedan ellos ubicar su casa, su rancho, su espacio, y no estemos hablando en abstracto de un problema de contaminación. Adelante. Pues necesitamos fortalecernos, porque no hemos logrado tener una comunicación con ONG que sean honestas. Nosotros en México sufrimos muchísimo del ONGenerismo pagado.
decimos los ambientalistas asalariados. Y nos causa un estrago tremendo, porque entonces luego descubrimos que entraron en nuestra comunidad, tomaron información y se la dieron al Banco Mundial. Y entonces es un trabajo realmente difícil, porque las luchas con las instancias de esta índole han sido de mucho tropiezo y se han también puesto en contacto con las comisiones de derechos humanos nacionales, estatales e internacionales, y ellos han sido quienes han sido nuestros interlocutores y nos han estorbado. Es muy difícil. Para las luchas necesitamos también, como ahora hemos venido y agradecemos muchísimo poder entrar, como la pregunta que hacía el compañero, en ese estrechamiento, en esa mirada con cada uno para poder entonces hacer algo más, ya fuera de un pensamiento que si somos sur, que si somos norte, que si somos este o este. Adelante. Bueno, estas son las asambleas, tiene este proceso de adquirir los requerimientos, es decir, lo que hemos hecho cuando nos juntamos así es ponemos un gran pizarrón de todo lo que necesitamos y otro gran pizarrón de todos los que pueden ayudar a contestar estas necesidades. Y eso ha sido muy rico, porque entonces todos servimos para el mismo espacio. Yo no sé hacer un cartel, pero él me enseña, y entonces eso va valiendo. Adelante. Terminamos. La última, más al último, por favor. Bueno, esas son algunas de las fotografías de denuncia, pronunciamientos, caravanas, en Oaxaca, por las mineras, por los proyectos de presas. Allí están imágenes de todas las acciones que hemos hecho. Es importante decir que esta Asamblea de Afectados Nacional no tiene ninguna fundación le sostiene. Es cada quien, desde su propio pan, desde su propio espacio, que se mueve. No, eso nos ha ayudado mucho, porque luego pensamos que podíamos buscar financiamiento, pero dijimos, en cuanto tengamos un poco de plata en la mano, nos vamos a decir adiós. Y es por eso que preferimos no tener dinero. Muchas gracias.